Y bueno, por aquí ya está haciendo bastante calor. Hoy ha refrescado, por suerte, pero llevamos unos días en España que hay temperaturas en algunas zonas que llegan a 30 y muchos, 40 y pico grados. Una locura, de verdad. Sobre todo por las noches es cuando más se nota y las cobayas pues lo pasan especialmente mal porque son animalitos que no tienen la capacidad de sudar para regular su temperatura corporal. Y como además ellos tienen una temperatura ligeramente superior a la de los humanos, que suele ser de alrededor de unos 30 8 grados, mientras que los seres humanos solemos estar en 36 grados más o menos, pues lo pasan bastante, bastante mal y hay que ayudarlos en la medida de lo posible, poniéndoles verduritas frescas, hidratándolos mucho, poniéndoles agua fresquita las veces que haga falta. Y si los vemos especialmente agobiados, que están acostados, que apenas se mueven, es importante pues echarles un poquito de agua, humedecerlos ligeramente, aunque sea mojando nuestras manos y pasándoselas por encima, especialmente la zona de detrás de las orejitas, la carita, el lomo, y eso las va a ayudar un montón. También podéis ponerlas encima de vuestro regazo o vuestro pecho a una cierta distancia del ventilador para que les dé un poquito el aire, pero sin que sea aire directo, porque al final son animalitos más pequeños que nosotros y no puede estar dándoles una ventisca porque van a notarla bastante desagradable, claro. Salta, 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 salta. Ven por aquí, vente, vente. Por aquí, por aquí, por aquí. La cámara no, ¿eh? Salta, salta, salta. Vamos, estoy. Salta. No te acerques a la cámara. Ven por aquí, ven por aquí. Salta, salta, salta. Salta. Yeah. Vuelta, salta. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Salta, 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 salta otra vez. Vamos, 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 vamos. Salta, bien. Muy bien. ¿Otro? No, eso no, ¿eh? Cables de cámara no. Vuelta, vuelta. Salta, 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 salta. Salta, salta. Aquí, 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 aquí. Aquí, mira. Mira, ¿eh? Aquí. Vamos, por aquí. Salta, 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 salta. Vuelta, 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 vuelta. Salta, 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 salta. Para el otro lado. Para el otro lado. Muy bien, muy bien. ¿Quieres otra? Vamos. Salta, salta, salta. ¿Vuelta? Salta, 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 salta. Muy bien, muy bien. Sartai-chan. Qué listo, muy bien. Vuelta, no te acerques a la cámara. No me comas la cámara. Vuelta. Salta, 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 salta. Salta. Vamos por aquí. Pues salta.
¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Salta, salta, salta aquí! ¡Por otro lado, por otro lado! ¡Hasta ahí vamos! ¡Por otro lado! ¡Por otro lado, vamos! ¡Aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Salta, salta, salta! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Salta, salta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vuelves a saltar! ¿Vas a saltar otra vez? ¡Uy! ¿Cómo que? ¡Toma! ¡Último! Ahí viene Ira. ¿Qué debe pensar? Aquí le están dando chuches. Yo también quiero. No me vas a comer la cámara, tú, ¿eh? Bueno, voy a enseñaros por aquí cómo queda el segundo piso del recinto una vez termino de limpiar. Tengo aquí esta hamaca que, como no la estaban usando o les costaba un poco usarla, la tengo de techo porque les gusta acostarse encima de este pipad y entonces pues se lo tapo para que tenga más privacidad en la noche, pero durante el día lo destapo. Ahora ya, como es última hora de la tarde, lo tenía así, ya lo dejo tapado para la noche, ¿no? Aquí tengo esta camita que, bueno, la vamos cambiando. Y uso estos, no sé si os fijáis aquí en el suelo, lo que tiene por debajo directamente no es la camita en sí misma, sino estas cositas que, la verdad, son como unas camitas de tela, y las voy usando. Esto está ya para lavar junto con estos platitos de comida, pero esa es la otra que sí que está lavada, y para que veáis que sirve para alargar un poco la vida limpia, por así decirlo, de la camita. Pero esa les gusta mucho porque es como una tela más fresquita que las típicas de tela polar. Pero ahí tenéis un aire comiendo porque os acaba de recargar el heno. Mirad qué guapa que es esta guapísima cobayita. Y aquí les pongo también, justo donde está Aira, el pipad a mayores, la almohadilla esta para el pipí, porque beben y a veces dejan esto, pues gotea un poco y tal. No mucho, la verdad, pero sí que a veces gotea. Entonces, para que no se humedezca mucho el suelo, voy cambiando los pipads esos. La enera siguen teniendo la de Navidad porque les va muy bien. Tengo que hacer otro un día de estos, pero me da mucha pereza. Así que mientras dure y sirva, pues ahí sigue, colgadita con las pinzas estas. Y ahí pues está la camita, o sea, la casetita con la camita aquí encima. Les voy cambiando aquí, siempre les pongo algo tipo almohada porque a Artai le gusta mucho. Y ahí tienen otra almohadita pequeñita de estas, que ya la tenemos desde hace siglos, la hicimos nosotros y van tirando. Y ya está, no tiene más cosita, la verdad. Ahora me queda limpiar la parte de abajo. Ya veis ahí que tengo el recogedor. Este es el estropicio de todas las cosas que ahora en la tarde pues estuvieron moviendo, jugando, les puse heno, bueno, un desastre como podéis ver. La caseta esta creo que se ha meado por dentro, debería haberles puesto algo en el suelo, así que bueno, vamos a ver lo que hacemos con todo esto, que hay que lavar y hay que limpiar, ¿eh? Granuja, ¿a dónde vas? La verdad es que en cuanto al tema de la limpieza del recinto no hay muchas novedades, creo. Al menos yo no me doy cuenta de que haya muchas novedades, porque básicamente es ir sacudiendo las cosillas, cambiar las mantitas o las alfombrillas estas que estén humedecidas por la orina, pero no tiene más cosa que eso realmente, es eso de siempre. Seguimos usando el mismo suelo, a veces por temporadas lo vamos alternando con los otros liners, ya sean los de guineadad o los de Cavi, un poco según las funciones, pero realmente al final siempre acabo volviendo al método de toda la vida que hemos usado, que es poner las alfombrillas estas y debajo mantas polares más los empapadores reutilizables de tela. La verdad es que con el calor, no sé si os pasa, pero a mí se me quitan las ganas de limpiar, sobre todo tener que agacharte y todo. En ese sentido es mejor tener el recinto a otro nivel, subido, en lugar de a ras de suelo, porque así uno tiene que estar inclinado, pero sí, es bastante desagradable. Intento hacerlo siempre a última hora de la tarde, que es cuando menos calor hace, y ya digo que hoy aquí no está haciendo especial calor, pero igualmente
siempre va bien hacerlo cuando está más fresquito y cuando uno está más tranquilo, tiene más tiempo para hacerlo. Y es, en mi caso, es a última hora de la tarde. Mucha gente nos decía que las cobayas hembra eran mucho más limpias que los machos. Yo siempre tuve esa percepción porque me lo decían muchísimo. No sé si es un mito extendido, pero parece ser que sí. Mi experiencia es que Era y Elvia son más cerditas de lo que han sido mis cobayas macho a lo largo de los años. Tienen unas formas un poco, brutas a la hora de la higiene, digamos, en el momento de donde deciden hacer sus necesidades. Acumulan un montón de caquitas dentro de las camitas. Y la verdad es que tanto con Trinsky, con Brownie, como a Kobu y a Tai mismamente, pues suelen hacer más sus necesidades fuera del recinto. Es como que hacen sus necesidades siempre fuera de las camitas. A veces algunas se les escapan, por supuesto, pero Eira y Elvia es como mucha diferencia con respecto a ellos, porque sí que hacen mucha caca dentro de las camitas y tengo que estar cambiándolas continuamente, y es por eso que tengo varias. Y la verdad es que últimamente pongo una o dos lavadoras semanales. Normalmente intento hacer siempre la colada el mismo día y así me resulta mucho más fácil y menos engorroso. Pongo una lavadora detrás de otra y aprovecho ese día que está haciendo sol para que se seque todo y no tener tampoco que usar electricidad ni nada, porque al final es más ecológico, ¿no? Pero sí, Eira y Elvia son un desastrillo, y os digo que en cuestión de unos minutos después de que termino de limpiar ya está todo lleno de cacas por todos lados. Y no por harta, ya digo, es por cosa de ellas. Y luego también aprovecho, mientras sigo limpiando, voy a seguir limpiando aquí con todo ese desastre que tengo a mi alrededor, aprovecho para contaros que, pues bueno, eso, tuvimos un problema con nuestra cuenta de Instagram y la verdad, pues lo pasé bastante mal con el tema porque pensé que no la íbamos a poder recuperar, y ahí tengo pues muchos recuerdos de las cobayas, desde los inicios en mi mundo con las cobayas, digamos. Así que me dio mucha pena cuando me salió que me la habían desactivado, porque además es que no había un motivo justificado. No es que hubiese publicado algo pues que infringiese las normas ni nada. El único motivo que me dieron era por falta de actividad de la cuenta, que parece ser que esto hace que no aparezca en el feed de mis seguidores lo suficiente conforme a lo que Instagram determina que debería ser. Tuve que reclamar la decisión de Instagram. Tuve que hacer como dos o tres reclamaciones tranquilamente. Después de unos cuantos días accedí a Instagram. En ningún momento recibí ninguna notificación por parte del equipo de Instagram y me dejó acceder. O sea, fue así de un día para otro que sin notificar pues ya estaba funcionando. Fue un alivio terrible, pero la verdad es que me tomé la experiencia como una oportunidad para reflexionar sobre que no estaba subiendo contenido por distintos motivos, principalmente porque últimamente pues ando pues con muchas cosas. Entonces ahora estoy intentando pues reorganizar mis prioridades, reorganizar mi tiempo para poder hacer cosas que me apasionan, como por ejemplo Cobayas España. Y bueno, aquí os muestro cómo ha quedado el recinto. Les he puesto el liner este porque hoy no tenía ganas de ponerme a montar las mantitas y tal. El liner este de Cami. Bueno, espero que os haya gustado cómo ha quedado. Ya sé que la combinación no es perfecta porque al final me voy apañando con las mantitas que tengo a mano, porque tengo que echar para lavar las otras. Así que bueno, en la medida de lo posible intento que quede lo más combinado posible. Como esta zona es en la que comen, he preferido ponerles en esta zona el método convencional, que es lo de siempre, estas alfombrillas con una manta de microfibra y el empapador. Y nada, pues eso, que también esto me es más fácil cambiarlo porque al final es solo una y voy cambiando. Aquí en esta zona les tengo este otro, por encima del que está este amarillo, porque cuando bajan de la rampa a veces vienen embaladas y ayuda como a que aterricen, y también porque muchas veces aquí antes de subir o justo cuando bajan se hacen pipí, entonces es una forma de reforzar un poco la zona. Y nada, y por aquí pues ahora mismo no les tengo muchas cosas de tipo camitas y así, porque al ser también verano, con el calor, bueno, casi verano, pues simplemente les tengo las casetitas estas sin más, el túnel, la caseta. Allí sí que hay una camita, pero no tengo nada más, porque realmente al final siempre están en el piso de arriba para dormir, y esto es un poco de paso. Ya os digo que normalmente limpio más en el segundo piso que en el primero, que por cierto están este par aquí comiendo heno.
Y ahora ya les voy a poner la cena, porque normalmente les pongo la cena, la ensaladita a esta hora.